usted, los que le gusta estar pendiente de la farándula nacional, tiene que estar pendiente a las redes sociales de @OyeLaMordida. O también si quiere ver esta interesante entrevista que estamos teniendo con Laura Ornano. Y vamos a seguir. Y venía, esto se estaba poniendo bonito y me gustaría que producción me pusiera música de problema. Sí, porque tú, disculpa, Laura, eso también es lo que nos gusta aquí a nosotros. ¡Qué va! ¡Qué va! Y hablando de personalidades difíciles, hablando de carácter, de comentarios negativos en la farándula. Oye, esa música. No, todavía no me la han cambiado. A ver. Sí, exacto, la estamos esperando, producción. Pero mientras eso, Laura, aquí se tocó. Ahí está. Gracias, gracias. Eso es lo que estamos hablando. Aquí se tocó el tema la semana pasada con la Bibi, que fue compañera tuya en Infraganti. ¿De qué era lo que estaba pasando entre ustedes? Que había cierta fricción, o por lo menos de parte de ella. Tú tuviste la oportunidad de dar tu versión en parte en nuestro programa, en La Mordida. Pero si yo te preguntara qué pasó con la Bibi, ¿qué me dirías tú? Yo no tengo más nada que comentar al respecto de lo que yo les dije. Para mí eso es un tema que ya queda hasta ahí. Yo siento que no hay que echarle más leña al fuego porque al final todos trabajamos en el medio. En algún momento nos vamos a volver a topar en eventos, en lo que sea, en alguna producción, en algún canal, lo que sea. Yo siento que ese es un tema que quedó hasta ahí para mí. Ya es un ciclo que yo cerré y que no tengo por qué volver a tocar. Preguntándote a ti directamente, ¿te consideras una persona agrandada, como se dice coloquialmente hablando? No, para nada. Lo que pasa es que a veces la gente puede confundir tu sinceridad. Yo no tengo una personalidad fácil, y tú lo sabes, pero no por eso yo soy una mala persona, ni soy mal educada, ni le falto el respeto a mi mamá, ni soy esto, esto, y todas las 670 cosas que se dieron a raíz del comentario. Yo lo más que les puedo decir es que se den a ustedes la oportunidad de conocerme antes de juzgarme. No miren una foto, no miren ahora y digan, ella se ve agrandada. Si usted no me conoce, dé la oportunidad a la gente y listo. Fácil como eso. Y nada, a la gente con ese tipo de comentarios negativos, hay algunos que sí le contesto porque se salen de la tangente. Claro. Y hay algunos otros que digo, ¿sabes qué? Que piense lo que le dé la gana, porque yo sé que no es así. Y si tienen el chance de conocerme, se van a dar cuenta de que se están equivocando. Para cerrar con este tema, cuando nosotros hablamos en La Mordida sobre este caso, yo no me atreví a decir si eras agrandado o no, porque vamos, yo considero que sí, hay que respetar la actitud de cada quien. Claro. Además que te conozco. Y si me preguntan a mí, no considero que eras agrandada. Sí, es que maneja un carácter o una personalidad bastante fuerte. Difícil, bastante fuerte, Laura. Pero, ¿a qué tú consideras como fuerte? ¿Esa personalidad te ha traído problemas? Problemas como tal, quizás malos entendidos. Okay. Quizás malos entendidos. Yo soy una persona muy expresiva. Entonces, si estamos bien, estamos bien. Pero si no, no. No soy hipócrita. Entonces, me ha pasado mucho con cualquiera persona que haya tenido algún inconveniente, que son de estas que hablan de ti, pero cuando te tienen de frente se quieren hacer los mejores amigos. Okay. Yo no voy en esa. Si no nos llevamos, no nos llevamos. Y si nos llevamos, nos llevamos. Si bien es cierto, los que trabajamos en el medio, no todo el mundo te puede caer bien, pero la hipocresía forma parte de la educación. De alguna manera, tú tienes que a veces bajar la guardia y ese corte, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, lo que sea. Pero sí, no soy hipócrita y no me gusta. Y me ha pasado que hay gente que a veces hace comentarios con terceras personas y no sabes a quién puede llegarle. Claro. Tú puedes hablar mal de mí contigo, pero esa persona no sabe que tú me conoces. Y si nos tenemos confianza y me dice, no, Laura, es que fulano dijo esto de ti, tú te quedas como, ¿por qué? Entonces, yo no te voy a dar explicación, simplemente te voy a dejar de hablar y por eso mucha gente te va a decir, es que ella es una agrandada, es que ella no me quiso saludar. Claro, pero es que Laura sabe lo que tú dijiste, ¿por qué tendría que volver a tener una conversación contigo? Es innecesario, porque dijiste esto, 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 esto. Entonces, ¿para qué? Podría ser también, pero si yo te preguntara, Laura, y ya esto no es una pregunta, valga la redundancia, aparte de eso, tú no has tenido mayor escándalo en el medio, más que comentarios como eso. Me atrevo a decir que es casi nada. Y es difícil cuando hay una persona que tiene tiempo en la televisión y está en un horario como el que tú estás. ¿A qué le debes eso? ¿Por qué crees que pasa esto? Yo siento que, de cierta manera, no genero nada polémico. Lo más polémico, por ejemplo, ponte que este tipo de comentarios, de lo que ustedes sacaron de la entrevista, cosas que en algún momento me pasaron, por ejemplo, hace unos años que viajé a Bogotá y la gente me puso sí, porque yo había puesto como Adóptame Colombia en su momento. Sí, que porque pusiste eso. Y porque estábamos en Fiesta Patria. Ajá. Y la gente una vez me atacó por eso. Son cosas por las que me han podido señalar, pero yo creo que por alguna otra no. Cuando dijeron que mi barco del purgatorio se hundió y cosas así. Pero yo siento que de menos mi vida es como aburrida para algunos medios o para los medios de comunicación, porque
porque no ando como en esa comentadera con la gente, ni cogiendo rabia, ni porque tuve un inconveniente con fulanita, lo voy a poner en mis historias. O sea, no me gusta, pues. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda así como estás? Bastante. ¿O te gustaría de repente figurar por utilizar una palabra un poco más? No, me gusta así. Me siento que tengo paz. Siento que puedo abrir tranquila mi Instagram sin ningún tipo de comentario, sin nadie que venga una foto del 2015 en mi Instagram a decirme horrores ni nada por el estilo. Creo que ahorita en los últimos días, obviamente después de los comentarios, la gente llega y comenta y eso para mí al final me generan seguidores. Tú como, exacto, te generan seguidores. Tú como conocedora de la farándula, porque en su momento manejaste un programa diariamente de farándula, los dos que te podemos decir que la manejamos desde algún punto. Si yo te preguntara, que me definieras, ¿qué opinas tú de la farándula local, de la farsándula como lo llamamos nosotros aquí? ¿Qué dirías? ¿Qué opino al respecto? De nuestro medio. Siento que a veces nos exponemos mucho en redes sociales. Yo siento que en muchas ocasiones hay que aplicar eso de que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, a veces cuando tenemos alguna incomodidad con cierta persona, no nos ponemos los pantalones y vamos de frente con esa persona a hablar cara a cara qué fue lo que pasó, arreglamos el inconveniente, listo. Sino que nos limitamos a las redes sociales porque Hugo Stoker me dijo esto, porque Hugo Stoker esto y aquello, por poner un ejemplo. Y entonces empieza ese dime que te diré. Le das de comer a los medios, pero la gente después se queja y dice, ¿por qué hablan de mí? Pero si tú mismo estás generando el comentario, si yo no quisiera que la gente hablara cosas de mí, o si yo me hubiese puesto, por ejemplo, el día que la gente se puso a hablar cosas de mí y lo pongo en mis historias, claro. Es que fulanito me dijo esto, pero yo misma voy a estar dando pie a que la gente de una vez, ¿sabes?, te ataque. A veces sí hay que exhibir a algunas personas porque se pasan con sus comentarios, se lo merecen. Sí. Pero yo siento que a veces nos exponemos mucho en redes sociales y ahí es donde está la caída, porque por si tienes la cuenta pública, todo el mundo lo está viendo. Entonces, exacto, la gente ya empieza a generar la intriga de que quiere saber y bueno, hay entonces, que responder. No se quejen, sí, después hay que decirlo. Laura, ¿soltera, casada, viuda? Ninguna, soltera. Soltera, y vamos a hablar de esto luego del cambio comercial. Con la última parte de esta entrevista estuvimos con Laura Hernando, quien ya tuvo la oportunidad de decirnos que no tiene una persona difícil, una personalidad difícil. No está agrandada, señores. Simplemente se lo está chileando. Relájense. No se muevan. Al regresar, más de este íntimo y la parte final. No se despeguen.